Y las protestas contra esta película estadounidense también se han desatado en Siria. Un vídeo divulgado por internet muestra cómo un grupo de rebeldes de este país árabe quema una bandera norteamericana en señal de desaprobación. La acción se lleva a cabo en medio de cánticos religiosos que alaban al profeta Mahoma. El vídeo se grabó durante una protesta cerca de la ciudad de Alepo. Estos incidentes han planteado varios interrogantes sobre la política que realiza Washington basada en el gasto de millones de dólares para apoyar a la oposición siria. Al mismo tiempo, el canciller del Reino Unido no descarta que su país pueda proveer de armas a los rebeldes. Mientras, la hermana de Bashar al-Assad ha abandonado el país junto con sus hijos. Su marido, un alto cargo del régimen, falleció durante un ataque terrorista en julio. Además, este año Arabia Saudí ha prohibido a los creyentes sirios ingresar al país para realizar el Hajj. Y la analista internacional Laila Tajeldin opina que algunos países de esta región anteponen sus intereses políticos a valores eternos como la religión. Aquí estamos hablando de muchos países del Golfo que están violentando no solamente un principio de la hermandad musulmana, de la hermandad del mundo y del pueblo árabe, de la causa árabe, sino es que estamos viendo que estos fuertemente se están abriendo hacia los intereses, hacia las políticas de los Estados Unidos. Ya veíamos un tiempo atrás que esto venía destapándose, pero en estos últimos años lo estamos viendo de forma descarada. De forma descarada, donde se está aislando a un país hermano, a un pueblo hermano, para responder a unos intereses. Ellos creen que están respondiendo y muchos de sus nacionales creen que están respondiendo a sus propios intereses y a la búsqueda del umma y de la unidad islámica, pero es todo lo contrario. Y aquí yo me hago eco de la palabra que dijo el presidente de Irán: hemos caído en el juego, hemos caído en la trampa de Occidente y nos han puesto a pelear entre nosotros mismos. Yo creo que el propio pueblo, los propios pueblos del Golfo van a hacer que los países, sus líderes, pues paguen por esta traición que están cometiendo al pueblo y a la causa árabe en general, al panarabismo árabe, matando a su propia gente y respondiendo a las políticas de Occidente, que solamente ellas responden a la muerte y a la violación de la normativa internacional.